Sí. Sí. Sí, va. Sí. Sí, Sí, Sí,
A ver, por favor, deportistas, pescadores, ocupen sus asientos. Vamos a empezar el pesaje. Buenas tardes a todos. Por favor, los competidores pueden ir ocupando las sillas que tenemos aquí delante. El público en general puede quedar ahí detrás en las gradas del pabellón. Y en cuanto estemos todos, empezamos. Buenas tardes de nuevo. Por favor, los competidores, id ocupando las sillas que tenemos aquí delante. En un minuto empezamos el pesaje.
Vale, los competidores, id ocupando los asientos que tenemos aquí adelantados, por favor. Competidores, vamos sentándonos en las sillas que tenemos por aquí. Es difícil convencer a veces a los pescadores, ¿eh? Vamos sentándonos por aquí ya las... En caso de que sobrase alguna silla, que sobrará, pueden utilizarlas también los barqueros de los competidores. Las sillas del frente, las sillas de la pista, están reservadas para los competidores.
Bueno, buenas tardes. Me informan de que hemos completado el aforo del pabellón y por lo tanto se ha cerrado la entrada. Solo van a poder entrar los competidores para que ocupen sus puestos aquí en las sillas de delante. Entonces, en primer lugar, lo que queríamos hacer es disculparnos por este pequeño retraso debido a que, por protocolo, hemos tenido que tomar la temperatura de todas las personas que han entrado en el pabellón. Bueno, pues vamos empezando con la bienvenida. Muchas gracias por estar en el pabellón de Ribamontana al Mar, en el pabellón de Latas, de Loredo, para asistir a el pesaje de la primera jornada, de esta primera jornada del 64º Campeonato de España de Pesca Submarina. En este campeonato vamos a conocer al campeón de España en la modalidad masculina y a la campeona de España en la modalidad femenina. En la jornada de hoy hemos realizado una pesca, se ha realizado una jornada entre la isla de Santa Marina y Cabo Quejo. En este caso han sido unos 15 kilómetros de costa de acantilados en los que hemos podido encontrar también playas y bajos donde se han realizado las pescas. Antes de empezar con las pesadas, me vais a permitir que haga mención de todos los patrocinadores que han hecho posible este campeonato. En primer lugar, tenemos Cantur y Cabárceno del Gobierno de Cantabria, la Federación Cántabra de Actividades Subacuáticas, la Federación Española de Actividades Subacuáticas, el Consejo Superior de Deportes, CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, Construcciones Carcova, Concesionario Autogomas Citroën, Prodibios, Junta Vecinal de Loredo, Náutica Pedreña, Junta Vecinal de Somo, Ayuntamiento de Ribamontana al Mar, Godofredo, en la marca Espetón y la marca Carbontec, que en apoyo a la modalidad femenina de pesca submarina va a donar unas palas que serán sorteadas entre las pescadoras de este campeonato. Queremos agradecer también la presencia de Pesca Submarina Televisión, que está cubriendo el evento. Muy bien, pues una vez hechas las presentaciones y los agradecimientos, vamos a proceder al pesaje de los sacos de nuestras pescadoras. En primer lugar, va a pesar, se ha realizado un sorteo, pesaremos por dorsales de forma decreciente, empezando por el número 49 que se ha obtenido por sorteo, que corresponde a Sandra Osorio. Sandra, por favor, si puedes acercarte. Un aplauso muy fuerte para Sandra. Tenemos el saco de Sandra, procederemos ahora a su apertura. Este es el dorsal 47, efectivamente. 47. Bueno, no obstante, nos gustaría hacer una foto de Sandra con las piezas cobradas, por favor. Un aplauso muy fuerte. Enhorabuena, Sandra. Muy bien, ahora toca el turno del dorsal 46 de Ainhoa Avellán de la Federación Catalana. Un aplauso muy fuerte también.
Procedemos a la apertura del saco. Y en este caso encontramos 6 piezas, entre las cuales destaca un pinto de gran tamaño, un jargo que está pesando aproximadamente... ¿Cuánto ha sido? 600 y pocos gramos, una pena, no ha llegado a los 700 gramos mínimo que debe pesar cada pieza. Recordamos que para que las piezas sean puntuables deben pesar al menos 700 gramos. Esta pieza tampoco. Este otro durdo, maragota, 600 y pocos gramos. Vaya. Seguimos pesando, alguna maragota más. 640 gramos, qué pena, porque están al límite prácticamente de puntuar. Y estas dos piezas, el pinto. Pinto será pieza mayor con un peso. 945 gramos, el pinto como pieza mayor de Ainhoa. Pesamos las dos piezas válidas juntas con un peso total de 1.700 gramos. Ainhoa, coge. Nos hacemos una foto también y... Muchas gracias, Ainhoa. El siguiente dorsal es el número 45, Magdalena Sard. Malen, por favor. El saco de Malen es de momento el saco más grande de los que se han traído. Bueno, no hay un solo saco, sino que hay dos sacos. Procedemos a su apertura. Recuerdo a los participantes que, por favor, una vez que hayan pesado, tienen que firmar la hoja de protocolo COVID. ¿De acuerdo? Recordamos que las piezas tienen que tener un peso mínimo de 700 gramos. Esto ha igualado la dificultad de la captura de estas piezas en el mar Cantábrico entre los pescadores de aguas más tranquilas o más profundas, como puede ser el Mediterráneo, y los pescadores del norte de España. Asimismo, el hecho de que las piezas tengan que tener un mínimo de 700 gramos hace que se preserve, en este caso, la fauna la fauna local. Y recordamos también que todos los peces, todas las capturas realizadas, serán donadas al Banco de Alimentos de Santander, al Comedor Social de Santander. Insistimos en la dificultad de capturar piezas de más de 700 gramos. Cada pieza de más de 700 gramos puntúa como pieza con 700 puntos, más luego los puntos de su propio peso. Y
En este campeonato se ha establecido una serie de cupos que los participantes pueden cubrir si alcanzan, dependiendo de la especie, 7 o 10 piezas de cada una de estas especies. En concreto, en el caso de las maragotas y los pintos, el cupo se establece en 7 piezas, de tal manera que cuando un pescador captura 7 piezas válidas de esta especie, obtiene una bonificación extra de, en este caso, 2.000 puntos más. En el caso de otras especies no lábridas, serían 10 piezas el cupo. Además, en este caso, podemos ver que hay al menos un congrio. El congrio es una especie que puntúa solamente con 5.000 puntos, independientemente de su peso, siempre y cuando el peso sea superior a los 5.000 gramos, a los 5 kilos. Tenemos dos congrios. Malen ha pescado dos muy buenos congrios. Los cogemos para hacer la foto, ¿vale? Además de los congrios, Malen ha hecho una muy buena pesca de pez ballesta. El pez ballesta cerraría el cupo con 10 piezas. Estamos pesando una maragota o un pinto, mejor dicho, de 695 gramos. Lástima que no da la talla necesaria. Esta otra pieza tampoco puntúa 635 gramos, pero los peces ballesta que vemos aquí probablemente, con toda seguridad, van a pesar más de 700 gramos. En este caso, están rondando el kilo, el más pequeño. Esa sería la pieza mayor, un pez ballesta de... ¿Cuál ha sido el peso del pez ballesta? 1,755 kilos. Es la pieza mayor de Malen. Un aplauso, muchas gracias. En total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, incluida la pieza mayor, 7 peces ballesta. No hemos completado el cupo porque peces ballesta serían 10 piezas. ¿No? ¿Son 7? Ah, pues enhorabuena, disculpa. Entonces tendríamos una bonificación extra por completar el cupo. Muchas gracias, Malen. Enhorabuena. El peso total de las piezas válidas es de 6.960 gramos. Y también tenemos un cupo de congrios, porque se han pescado dos congrios, con lo cual habría otra bonificación de 2.000 puntos. Hacemos la foto, por favor. Un bonito congrio que supera con creces los 10 kilos. Un abrazo, un aplauso, muchas gracias.
Enhorabuena, Malen, por esta buena pesca. A continuación, pesaremos el dorsal número 51, Mónica Doñate, de la Federación Valenciana. Gracias, un aplauso. Vale, de momento Malen ha hecho la mayor pesca en la modalidad femenina y se coloca en esta primera manga en primera posición. Mónica presenta también un congrio que pesa más de los 5 kilos mínimo. Y tenemos un segundo saco que contiene sorpresa. Tenemos un salmonete de muy buenas proporciones, de probablemente un kilo de peso. Vamos a proceder a pesar el congrio para comprobar que pesa mínimo 505.000 gramos. Recordamos que todos los peces que se han pescado en esta jornada y serán pescados en la jornada de mañana, serán entregados al comedor social de Santander. Y aprovechamos estos momentos también para agradecer nuevamente a los patrocinadores y al club organizador de este campeonato, al Club Apnea Loredo. Un fuerte aplauso para estos organizadores que llevan toda la semana prácticamente sin dormir. Procedemos a pesar el congrio, se resiste. Hoy, de hecho, ha habido un pequeño incidente con un congrio. En uno de los lances, un congrio ha mordido a uno de los participantes, causándole una pequeña herida, pero la verdad que ha sido un poco, viendo las fotografías, se ha roto el traje y le ha quedado una huella del mordisco. ¿Cuánto ha pesado el congrio? 6,5 kilos. ¿Y el salmonete? 725 gramos, una pieza válida. El salmonete, como muchos de los presentes saben, es una pieza muy codiciada culinariamente. Muy bien, hacemos una foto y un fortísimo aplauso para Mónica, por favor. Enhorabuena por las capturas, Mónica. Pasamos a continuación al dorsal número 50, también de la Federación Valenciana, Silvia Albarracín, por favor. Recordamos también la dificultad que entraña capturar estas piezas para los pescadores de las comunidades autónomas del Mediterráneo. En este caso, en el día de hoy, hemos tenido una bella jornada, el mar estaba en calma, apenas hemos tenido viento y se ha podido practicar una pesca bastante tranquila, muy diferente a la que se realiza normalmente en el Cantábrico.
Tenemos cuatro piezas que habrá que comprobar su peso. Dos maragotas y dos sargos. Parece que la primera maragota no entra. El sargo pesa 600 y muchos gramos. Y las otras maragotas están superando ligeramente los 600 gramos. Vaya, ninguna de las piezas es válida. No, no, una fotografía, por favor, con las piezas. Enhorabuena, Silvia. A continuación, con el dorsal número 49 de la Federación Canaria, Bebel Camacho, por favor. Un aplauso. Procedemos a abrir el saco. Y podemos ver que Bebel ha capturado tres maragotas. Comprobamos su peso. Insistimos en la dificultad de capturar piezas de más de 700 gramos. A pesar de que las maragotas y los pintos son una especie muy abundante en el Cantábrico, no son muchos los que pesan más de 700 gramos y, por lo tanto, su captura es muy difícil. Os hacemos una foto y os pido un fuerte aplauso para Bebel, por favor. Gracias. Y por último, entre las siete competidoras, con el dorsal número 48, tenemos a Yaiza Romero, de la Federación Vasca. Por favor, un aplauso. Procedemos a abrir el saco. Y encontramos una maragota. Una maragota de un peso bastante ajustado. ¿Cuánto ha pesado? 575 gramos, por tanto, no es una pieza válida. No obstante, nos hacemos... Yaiza, por favor, una foto con la pieza. Muchas gracias, un fuerte aplauso. Bueno, como todos sabéis, esta es la primera de las dos jornadas que se van a disputar en este Campeonato de España y, por lo tanto, mañana, en otra zona, es posible que encontremos más piezas, encontremos piezas de mayor tamaño y la clasificación que hoy tenemos, que está encabezada claramente por Malen, probablemente pues sufra modificaciones. Pero insistimos en que al haber dos jornadas, la jornada de hoy es importante, pero mañana también habrá pesca. Muy bien, una vez pesadas los sacos de nuestras pescadoras, a continuación vamos a proceder a pesar los sacos de los pescadores, la modalidad masculina. En este caso, igual que en el anterior, se ha realizado un sorteo y el número que se ha obtenido ha sido el 28. Por lo tanto, comenzaremos pesando con el dorsal
28, que corresponde a Raúl Astorga de la Federación Andaluza. Por favor, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Vemos un saco bastante lleno. Probablemente dentro del saco encontremos un congrio de un buen tamaño. Y efectivamente vemos un congrio, dos congrios, tres, cuatro peces ballesta, un pinto de muy buen tamaño y alguna maragota más pequeña. Muy bien. No obstante, para confirmar que los peces superan los 700 gramos, van a ser pesados. La pieza mayor, evidentemente, va a ser un pinto, que en este caso da un peso de 1.375 gramos. Muy bien, enhorabuena. Si es difícil encontrar pintos o maragotas de más de 700 gramos, de más de un kilo, muchísimo más. Las maragotas, los pintos, suelen tener un tamaño máximo o un peso máximo que supera rara vez los 2 kilos, aunque pueden encontrarse ejemplares de mayor peso. De momento, ¿tenemos cupo de peces ballesta? No, vaya, por una sola pieza no tenemos cupo de peces ballesta. Tenemos 5 peces ballesta. Especies pez ballesta, pinto y congrio. El congrio sí que hemos completado el cupo. Por lo tanto, con esos dos congrios obtenemos una bonificación de 2.000 puntos más. Raúl, por favor, aprovechamos este momento para hacer la foto con los congrios o con las piezas que quieras. Un aplauso para Raúl. Enhorabuena por esas piezas. Muy bien. ¿Tenemos ya los puntos finales de Raúl? Sí. A todos los competidores, no olvidéis, cuando hayáis pesado, firmar la hoja de protocolo COVID, por favor. Muy bien. Pues a continuación abriremos el saco o los sacos de David Fernández, de la Federación Andaluza también. David ha sido campeón de España y es el actual campeón autonómico también de Andalucía. Por favor, David Fernández, con el dorsal 27, cuando puedas. Gracias. En este caso tenemos tres sacos. No son tres sacos porque se hayan llenado dos sacos, sino porque probablemente los comisarios de la prueba han cerrado el saco que tenía el competidor en algún momento de la prueba. Abrimos estos tres sacos bien surtidos. Y encontramos
un buen pinto y un buen sargo en el primero de los sacos. En el siguiente, un pequeño congrio que habrá que pesar. Y en el tercero de los sacos encontramos varios pintos, maragotas, un breado, un sargo breado y una corva, ¿es eso? Perdón. Y una corva también, un berrugueto de muy buen tamaño. Esta especie no se encuentra fácilmente en el mar Cantábrico y nos indica claramente que David ha estado pescando a gran profundidad, probablemente a una profundidad superior a los 20 metros, para encontrar este tipo de piezas en el mar Cantábrico. Vamos a pesar el congrio, a ver si da los 5 kilos que tiene que dar como mínimo. Y se queda en 4 kilos 430 gramos. Vaya, este congrio no puntúa. Tampoco penaliza, pero no puntúa. Vamos a pesar la corva, que será la pieza mayor, de 1 kilo 530 gramos. Enhorabuena. Podemos ver que, a pesar de que la corva es de buen tamaño, los pintos que ha pescado David también lo son. Son pintos de gran tamaño. Pintos que solo encontramos a altas profundidades en el mar Cantábrico. David, ¿nos podrías decir a qué profundidad habéis estado pescando? Desde 0 metros hasta 22. 22 metros. Esas piezas tan grandes se han obtenido a 22 metros de profundidad en el mar Cantábrico. Recordemos que debido a la temperatura del agua, a la visibilidad, la pesca profunda en el Cantábrico, a poca profundidad, es equivalente a la pesca más profunda en mares más cálidos o más claros. Muy bien, vamos a hacernos una foto con las dos piezas mayores o las cuatro piezas mayores. Un aplauso muy fuerte para David. Enhorabuena. Me piden que recuerde que debido a que hay público de todo tipo, incluso tenemos gente conectada en streaming que no necesariamente está familiarizada con la pesca submarina, recordar que la pesca submarina es un deporte perfectamente reglado que se realiza a pulmón. Y todas estas capturas se han realizado simplemente utilizando el aire del cual disponemos en los pulmones para descender a la profundidad a la cual se pesca. Por lo tanto, es y se considera la pesca más selectiva que existe. Muy bien, a continuación vamos a seguir con el dorsal número 26, que es de Alfonso Castillo, de la Federación Andaluza también. Un aplauso. Alfonso presenta un saco en el que podemos intuir un congrio de buenas dimensiones. Todavía vivo este congrio. Igual habría que intentar rematarlo con mucho cuidado. Bueno, me informan que no necesariamente el congrio está vivo, que es una cuestión meramente nerviosa, que al haberlo sacado del saco, pues recupera su posición natural y parece que pudiera estar vivo. Pero por si acaso, yo le estoy viendo abrir y cerrar la boca.
por si acaso no pongamos la mano muy cerca de la boca. Bien, estamos pesando las piezas y se han quedado por el camino un par de maragotas que no han pesado. Este sargo pesa 700 gramos, por lo tanto es una pieza válida. Es una pieza válida. Un sargo breado. Sí, este pesa 840 gramos, pesa con creces más de los 700 gramos. Es una maragota. Pesamos las piezas válidas juntas. Muy bien. Vale, Alfonso, nos hacemos una foto, por favor, con alguna pieza. Cuidado con el congrio. Un aplauso muy fuerte para Alfonso. Muy bien. Perfecto. Alfonso, recuerda que tienes que pasar por aquí para firmar. Y la puntuación de Alfonso, que se está imprimiendo ahora mismo. Bueno, aprovechamos para retransmitir cuáles han sido las actuaciones de los compañeros de la Federación Andaluza. 18.750 puntos para Raúl Astorga y 14.330 para David Fernández Montero. Perfecto. Alfonso Castillo tiene 7.640 puntos. Un aplauso. Muchas gracias. Continuamos con el dorsal número 25, que corresponde a Sergio Castillo, también de la Federación Andaluza. Por favor, un aplauso. En este saco vemos que también hay dos congrios, uno de muy buen tamaño, el otro sí, pesa los 5 kilos probablemente. Vemos por primera vez que se han pescado mules o múgiles, varias maragotas y algún pinto. Comprobamos el peso de las maragotas, 800 gramos, pasa holgadamente. Dos congrios. Comprobamos el peso de otras piezas. Un mule, mujil, 665 gramos. Este queda fuera. Pesamos un pinto, que sí que supera los 700 gramos, de 825 gramos. Pieza mayor. Mientras hacemos el cálculo de los puntos de este competidor, recuerdo que la pesca submarina, como venía diciendo, es una actividad que se realiza a pulmón, en la cual utilizamos un arpón para capturar estas piezas. Nos descendemos a la profundidad necesaria para capturar la pieza,
la cobramos y volvemos a la superficie sin haber realizado ningún otro daño al medio. Además, el hecho de poder ver la pieza que vamos a capturar nos permite elegir la pieza que queremos capturar. Y por lo tanto, se trata de una pesca selectiva. Nos permite identificar piezas del tamaño correspondiente, el tamaño con las tallas mínimas y además conservar especies que puedan estar en peligro o especies que estén vedadas. La puntuación total ha sido 17.340 puntos para Sergio del Castillo. Un fuerte aplauso. De momento, hemos pesado a todos los competidores de la Federación Andaluza y Raúl Astorga se coloca en primera posición de esta primera jornada. A continuación, con el dorsal número 24 de la Federación Vasca, pesará Lander Aurrekoetxea. Por favor, un aplauso. Podemos comprobar que el saco está bastante lleno. Intuimos nuevamente un congrio. Hoy se han pescado muchos congrios. En este caso no tenemos solo un saco, tenemos dos sacos y dos congrios. Dos congrios, uno de muy buen tamaño, que da el peso seguro, y el otro congrio que probablemente supere también los 5 kilos, pero que habrá que pesar. Entre los peces que están saliendo del segundo de los sacos, vemos que se han obtenido marías maragotas, pintos y un pez ballesta. Vamos a comprobar el peso de las piezas individualmente y comprobar que pesan más de 700 gramos. 725, perfecto. ...755, estupendo. El pez ballesta seguramente que también supere el kilo, 1 kilo 140, será la pieza mayor. Tres especies, congrio, ballesta y pinto. Y congrio, además, hemos cerrado el cupo. Seis piezas válidas. Calculamos cuál es el peso total de las piezas. ...4.850 gramos es el peso de las piezas válidas. Tres especies, un cupo. La pieza mayor, creo recordar que era un pez ballesta de algo más de un kilo. Y el total de los puntos de Lander, 19.290 puntos. Un fuerte aplauso. De momento se coloca en la primera posición. Lander, 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 pasa por aquí, por favor. Muy bien, pues a continuación pasamos al dorsal número 23. Va a pesar Sergio de Julián, campeón de España y actual campeón autonómico del País Vasco. Un aplauso, por favor. Sergio. Tenemos dos sacos completos.
¿Se sigue intuyendo también aquí un congrio? Recordemos que Sergio se proclamó campeón de España también en un campeonato realizado en el mar Cantábrico, en ese caso en la localidad de Guecho. Tenemos dos congrios, por lo tanto, cupo de congrios. Y entre los peces podemos ver un buen número de pintos, de maragotas, un par de sargos de muy buen tamaño. Uno, dos, tres, cuatro pintos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco maragotas. No hacemos ningún cupo, pero la mayor parte... ¿Sí? Hay 10. Tenemos 10 pintos y maragotas, por lo tanto, tenemos un cupo también. Bueno, antes de sumar los 2.000 puntos del cupo, vamos a comprobar que todas esas piezas pesan al menos los 700 gramos. Pieza mayor, un sargo de 1.095 gramos. Vamos a pesar los pintos y maragotas. Por lo tanto, tenemos dos cupos, congrios y maragotas. El peso de las maragotas ...13 piezas en total, entre las que tenemos pintos y maragotas 10... y tenemos 3 sargos de un buen tamaño. Todas las piezas válidas, 11.115 gramos... procedemos a sumar todos los puntos. Especies tenemos 3. La pieza mayor de 1.095 gramos, un sargo. Aprovechamos este momento para hacer la fotografía mientras calculamos el total. Y tenemos una puntuación total de 30.310 puntos. Enhorabuena, enhorabuena Sergio. Hemos superado prácticamente en 10.000 puntos al segundo clasificado hasta el momento. Enhorabuena Sergio. Vista esta pesca, Sergio es probablemente uno de los candidatos a hacerse con el título de campeón de España. A continuación, vamos a pesar el dorsal número 24, perdón, el dorsal número 22, que corresponde a Rubén Pando de la Federación Asturiana. Un aplauso. Tenemos también dos sacos, vamos a abrir dos sacos. Uno de ellos es pequeño, por lo tanto, parece que ha sido porque los comisarios lo han cerrado en un momento dado. Vale, estamos comprobando que se han hecho bien los cálculos. Antes de abrir los sacos, vamos a comprobar que tenemos todas las piezas
computadas. Tres especies, dos cupos, y efectivamente la puntuación es de 32.410 puntos. Faltaban de sumar 2.000 puntos. Enhorabuena, Sergio. Vale, vamos a abrir los sacos a continuación de Rubén Pando. Y en el primero de ellos encontramos un buen sargo de buen tamaño, de más de un kilo, y dos múgiles que probablemente pesen seguramente más de 700 gramos. Encontramos también un pinto, uno, dos, tres y cuatro maragotas, y un sargo y un abadejo, una faneca hemos pescado también. Habrá que pesar las piezas para comprobar que el peso es superior a los 700 gramos. Y aprovechamos para recordar que todo este pescado será donado al Banco de Alimentos de Santander. Esa pieza es válida, muy bien. Esa pieza pesa 590 gramos, queda por debajo de los 700 mínimo. ...560 gramos, también queda por debajo. Pesamos la siguiente maragota, que pesa los 700 gramos justos. A continuación pesamos un múgil, 710 gramos, es pieza válida. La faneca, que pesa 660 gramos, no es pieza válida. Uno de los sargos de 1,395 gramos, una buena pieza. Tenemos tres especies: la faneca, el múgil y los lábridos. No hay cupos. Seis piezas válidas. Con un peso total. No. No hay congrios en este caso. El peso total de las piezas válidas. 4.975 gramos. Vale, muy buena pesca. Un aplauso, por favor. A continuación, de la Federación también Asturiana, con el dorsal número 21, Antonio Linares. Por favor, un aplauso muy fuerte. Recordemos que Antonio ha sido campeón de España, por lo tanto ya sabe lo que es ganar un campeonato de estos. Y a continuación vamos a proceder a abrir sus sacos. Previa fotografía de Rubén, que ha hecho Rubén Pando una puntuación de 14.270 puntos. Muy bien, un aplauso. Sigue en cabeza Sergio de Julián. En segunda posición tenemos a Sergio del Castillo y a continuación a Lander Aurrekoetxea.
Abrimos los sacos de Antonio Linares. Se intuye también aquí uno o dos congrios de buen tamaño. En el primero de los sacos vemos los congrios, dos congrios que dan el peso con seguridad, muy buenos congrios. Y en el segundo de los sacos encontramos a Antonio, ha encontrado también peces ballesta, 1, 2, 3, 4, 5 peces ballesta. Tenemos un par de pintos, unas 5 maragotas, un cuco. Hemos encontrado un pez cuco, también muy valorado culinariamente. Voy a comprobar en mis archivos cuál es el nombre científico del cuco, para que todos sepamos de qué pez se trata. Lucema. Trigla lucerna. Lucerna. Trigla lucerna. Muy bien. Bueno, desde aquí puedo ver que efectivamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lábridos. En este caso, el que estamos pesando de 660 gramos, por debajo de los 700 mínimos exigidos. El cuco, 570 gramos. Ese pez ballesta va a pesar más, en este caso, 1.615 gramos, será la pieza mayor. Y tenemos otros 4 peces ballesta. Recordemos que el pez ballesta también es un pez muy apreciado culinariamente y tiene dificultad de encontrar los peces ballesta cuando no los hay, pero su pesca no entraña mucha dificultad porque es un pez muy confiado. Sin embargo, la pesca de los lábridos, de los pintos, de las maragotas, sí que entraña una mayor dificultad. Por lo tanto, tenemos 2 congrios que hace un cupo, un pez ballesta de 1.615 gramos como pieza mayor. Hemos comprobado las piezas válidas y vamos a pesarlas todas juntas. Y el peso total de las piezas válidas de Antonio Linares son 9.175 gramos. 9.575 gramos, disculpad. Aprovechamos mientras se realizan los cálculos de la puntuación total para hacer una fotografía. Seleccionamos uno de los peces ballesta y un congrio para hacer la fotografía. Un aplauso muy fuerte para Antonio. Vale, acabamos de comprobar que efectivamente el micrófono todavía tiene pila, por lo tanto, me vais a seguir escuchando. A continuación, vamos a pesar el dorsal número 20, que corresponde también de la Federación Asturiana a Santiago López Cid. Por favor, Santi. Santiago López Cid ha sido campeón de España en varias ocasiones y es el actual campeón autonómico de la Comunidad de Asturias.
presenta dos sacos en los que nuevamente podemos ver que hay un congrio, uno o dos congrios. Tanto Antonio como Santi han pasado por este proceso proclamándose ambos campeones de España. En este caso, Santi, creo que han sido 5 veces, corregidme si me equivoco, Santi, 5 veces campeón de España. Muy bien, por lo tanto, es uno de los grandes candidatos también por pescar en el mar Cantábrico, uno de los grandes candidatos para proclamarse este año también campeón de España. La puntuación total de Antonio Linares es de 27.990 puntos, colocándose en segunda posición. Tenemos dos congrios, cupo de congrios, y en este saco podemos observar que tenemos varios mujiles de muy buen tamaño, una salpa de muy buen tamaño también, y como pieza que no había aparecido hasta ahora, vemos que hay un cabracho. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 mujiles, una salpa de buen tamaño, un pinto, una maragota y un sargo de un tamaño aproximadamente de en torno a eso, entre los 600-700 gramos. Comprobamos los pesos, 635 la primera maragota, queda fuera, 770 la segunda maragota, sí queda el peso, un sargo de 775 gramos, queda el peso holgadamente. Pesamos el cabracho, los cabrachos son peces muy pesados, en este caso con ese tamaño pesa 810 gramos, por supuesto una pieza válida. Y la pieza mayor será una salpa o sopa de 2.145 gramos. Un aplauso, por favor. Por lo tanto, hemos completado un cupo con los congrios. Vamos a pesar, vamos a contabilizar el número de piezas válidas. Cada una de esas piezas tendrá una puntuación de 700 puntos más el peso correspondiente. Tenemos 6 piezas válidas. No, 6 piezas no, 6. ¿Cuántas piezas? Esas 10 piezas válidas. Las pesamos. Peso total de piezas válidas. 3. Recordamos que hoy la pesca no ha sido la ideal para los pescadores del Cantábrico, ya que el mar ha estado completamente en calma, no ha habido apenas viento y se ha podido realizar una pesca muy tranquila. 8.435 gramos es el peso de todas las piezas válidas, que sumado al peso de la pieza mayor, al cupo por congrios, a los puntos por congrios. ¿Sí? Tenemos cupo de lisas también. Tenemos 7 lisas, por lo tanto, 2 cupos. Sumamos 4.000 puntos extra a los puntos de las piezas y del peso total. Vamos calculando.
Enhorabuena, Santi. Vamos a ver cuál es el peso, perdón, cuál es la puntuación total. Tenemos, si todo está correcto, 31.680 puntos. Por lo tanto, Santi se coloca en segunda posición por detrás de Sergio de Julián. Muy bien, a continuación con el dorsal número 19 de la Federación Gallega va a pesar Jacobo García. Por favor, un aplauso. Jacobo. Jacobo García es el actual campeón autonómico de la comunidad gallega. Presenta dos sacos, en uno de ellos se puede ver que hay un congrio de grandes dimensiones. Abrimos el primer saco y efectivamente nos encontramos con, no con uno, sino con dos congrios de muy buenas dimensiones, que superan holgadamente los 5 kilos mínimos exigidos. Enhorabuena. Un aplauso. Un fuerte aplauso. Muy bien, Jacobo. Además, tenemos otro saco con peces en los que encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mujiles. Así que si pesan más de 700 gramos, tenemos otro cupo, además del de los congrios. Tenemos también dos maragotas de unas dimensiones que probablemente superen los 700 gramos. Por lo tanto, parece que todas las piezas van a ser válidas. Vamos a pesarlas, comprobamos. Mujil de 815 gramos, sí. Comprobamos las maragotas. Probablemente supere los 700, 845 gramos esta. La pieza mayor, un mujil de 1.405 gramos. Por lo tanto, tenemos dos cupos y nueve piezas. Vamos a pesar el total de las piezas válidas. Podemos comprobar que Jacobo, en este caso, ha realizado varios tipos de pesca. Probablemente haya pescado los mules en aguas abiertas, haya pescado las maragotas entre las rocas y entre las algas y los congrios dentro de sus cuevas. Pesamos todas las piezas. Jacobo, luego de hacer la foto, recuerda pasar por aquí para firmar. Muy bien, vamos a imprimir el resultado de la pesada del campeón autonómico de Galicia. Recordemos que las piezas que se están pescando en esta primera jornada del campeonato van a ser todas donadas al Banco de Alimentos de Santander. Estas piezas, la mayor parte de ellas de gran valor culinario,
han sido capturadas en aguas libres y son todas ellas muy parecidas a las que podemos encontrar en toda la cornisa cantábrica, en todo el mar cantábrico, en el País Vasco, en Asturias y en Galicia. Por lo tanto, aquellos pescadores de las federaciones del mar cantábrico están más familiarizados con la pesca de estas especies. Estamos acabando de calcular cuáles son los puntos totales de Jacobo García. Recordemos, de la Federación Gallega, del Club Sotavento, campeón autonómico de Galicia. Con dos muy buenos congrios que no han sido pesados, pero que superan los 10 kilos holgadamente. La pieza mayor ha sido un mule mujil de 1.405 gramos. Tenemos dos congrios, por lo tanto, una especie a sumar como cupo. Gracias por ese espontáneo aplauso para Jacobo. Enhorabuena por esas capturas. Tenemos puntuación. La puntuación total de Jacobo han sido 24.665 puntos. Un fuerte aplauso para Jacobo. Muy bien, con el dorsal número 18 continuamos con Elías Villar, de la misma federación, Federación Gallega, Club Sotavento también. Un fuerte aplauso. Vamos a abrir el saco. Elías presenta 1, 2, 3, 4 mujiles que probablemente pesen los 700 gramos, un pinto y una maragota que habrá que pesar para confirmar que tienen la talla mínima. Jacobo García Fernández, 11 piezas, 3 especies, 2 cupos, una pieza mayor de 1.405 gramos, dos congrios y, por lo tanto, un cupo de congrios con un peso total de 7.965 gramos las piezas válidas y 24.665 puntos. Pieza mayor de Elías, un mule de 820 gramos. Pesamos todas las piezas válidas, 1.630 gramos. Es lo que pesan las piezas válidas, sin contar la pieza mayor que está contabilizándose por otra parte. Que en este caso hemos dicho que es un mule de 820 gramos. Hacemos la foto, Elías, mientras calculamos la puntuación total. Aprovechamos también para darle un fuerte aplauso. Firmamos aquí también la puntuación de Elías. Total han sido 5.550 puntos. Un fuerte aplauso nuevamente para Elías. También de la Federación Gallega, con el número 17, dorsal número 17, va a pesar Ricardo González. Por favor, un aplauso para Ricardo.
presenta dos sacos. En uno de ellos podemos ver que hay claramente un congrio. Un congrio no, sí, un congrio de muy buen tamaño, aproximadamente unos poco menos de 15 kilos tendrá. Y aprovecho este momento también para agradecer a los barqueros que han participado en esta competición, porque no solamente está el pescador, sino que el equipo lo forman pescador y barquero. ¿De acuerdo? Un aplauso muy fuerte para esos barqueros que han permitido a los pescadores llegar a las zonas de pesca y hacer un gran campeonato, como están demostrando. Muy bien. Además de ese gran congrio, podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pintos de muy buen tamaño, 1, 2, 3, 4, 5 maragotas, por lo tanto, tenemos 10 lábridos, lo cual haría, si todos ellos superan los 700 gramos, un cupo. La pieza mayor es un pez ballesta de 1810 gramos. Buena pieza. Vamos a pesar, por lo tanto, ahora todas las piezas juntas para saber cuántos puntos sumamos al peso de la pieza mayor y a los cupos. Nos comentaban los competidores días atrás que la clave iba a estar en encontrar los peces ballesta y, efectivamente, los peces ballesta están marcando la diferencia en este campeonato. También encontrar los mules. Podemos comprobar que no todos los pescadores han encontrado mules, que son piezas relativamente fáciles de pescar y de las cuales podemos rápidamente hacer un cupo. Pero hay que encontrarlas y no es fácil en muchas ocasiones. El peso total, 25 gramos. Yo lo que me digáis vosotros. Sí, 25. Se ha estabilizado en 25, efectivamente. Aprovechamos para hacer la fotografía mientras se calcula la puntuación total. Un fuerte aplauso para Ricardo. Enhorabuena por esas piezas. Esos pintos y esas maragotas no se encuentran en la orilla. Seguramente que haya estado pescando a profundidades considerables, más allá de los 10 metros, que pueden ser profundidades considerables en el Cantábrico. Por lo tanto, tenemos un congrio, un cupo, un pez ballesta de pieza mayor de 1810 gramos. Calculamos ahora el peso total. Y tenemos una puntuación total de 25.135 puntos. Enhorabuena. Muy bien, un aplauso muy fuerte. Ricardo se coloca en las primeras posiciones. A continuación, vamos a pasar a pesar a los componentes de la selección cántabra de pesca submarina con el dorsal número 16, Pablo Yata. Pablo Yata ha sido campeón de España sub-23. Además, acude al pesaje con su barquero Cristian. Y es... Pablo Yata es, como decía, el actual campeón de España sub-23, ahora compitiendo en la categoría senior. En el saco encontramos un sargo que habrá que pesar, un sargo breado, un vedao, que pesa
670 gramos, no llega al peso mínimo. Tenemos dos salpas, una de buen tamaño, un sargo, una maragota que da el tamaño y hemos pescado un dentón. Tenemos un dentón, en este caso la salpa sí que da el peso. Vamos a pesar el dentón. Bueno, como pieza mayor tenemos un sargo picudo o sarga picuda. No, la pieza mayor va a ser la salpa. La sopa pesa más que el sargo picudo. Son 1.430 gramos. Todas las piezas parecen válidas. Vamos a pesarlas. Especies 4. Cuatro piezas también, es decir, que de las cuatro piezas válidas, además de la pieza mayor, tenemos una especie por cada una de ellas. El peso total de estas piezas válidas, sin contar la pieza mayor, son 3.755 gramos. Muy bien. Recordad que Pablo Yata es uno de los pescadores locales. En este caso, la Federación Cántabra participa con 5 pescadores en la modalidad masculino y cualquiera de ellos es gran conocedor de estas costas y podría colocarse entre las primeras posiciones en este campeonato de España. Hacemos la fotografía. Un fuerte aplauso para Pablo y Cristian. La puntuación total de Pablo han sido 12.685 puntos. Enhorabuena. Otro fuerte aplauso para Pablo. Muy bien, pues a continuación vamos a presentar al presidente de la Federación Cántabra de Actividades Subacuáticas con el dorsal número 15, José Luis Omoano, de la Federación Cántabra del Club Cabo Mayor, que presenta un saco, en este caso, en el que podemos ver que hay un pinto de muy buen tamaño y un sargo que casi con seguridad supera los 700 gramos de peso. 690 gramos. Vaya, este pez no da la talla. Por lo tanto, las piezas que presenta José Luis son un pinto, pieza mayor de 1.335 gramos. Un fuerte aplauso para José Luis, por favor. Y para José Luis también, el barquero de José Luis. Muy bien. Vamos a calcular el total de los puntos. En este caso, no estás dando mucho trabajo, ¿verdad, José Luis? Vale, me comunican, bueno, enhorabuena José Luis, pero me comunican que se aplicará una penalización de 1.500 puntos por haber llegado tarde al punto de encuentro después de la jornada de pesca. En la jornada de hoy había un horario en el cual los pescadores debían estar fuera del agua, debían estar ya embarcados en sus correspondientes embarcaciones y debían estar a una hora muy concreta en un punto de encuentro, más o menos a mitad de la zona. Y en este caso, pues José Luis se ha retrasado y los puntos que se le restan es por haber llegado, creo que, 3 minutos tarde. Vamos a continuar con el pesaje
de los pescadores de la Federación Cántabra y a continuación pesaremos el dorsal número 14, Juan Cayón, que al igual que Pablo Yata es campeón de España sub-23 y una de las grandes promesas de la Federación Cántabra. Presenta un saco abundante, tenemos un congrio seguro, un congrio que da la talla, dos congrios que dan la talla, uno más pequeño, y unos sargos, de un sargo breado de muy buen tamaño, de prácticamente algo menos de 2 kilos, y un sargo también de 1 kilo holgadamente. Presenta también un pez ballesta, uno de los congrios no llega por apenas 15 gramos a los 5 kilos mínimos exigidos para esta especie. Vaya. Tenemos muy buenos, una sarga picuda, un sargo breado, un pez ballesta y un pinto y dos maragotas que habrá que pesar. Con 705 gramos la primera, por lo tanto es pieza válida. La segunda maragota con 665 gramos no es válida. ...750 gramos... este jargo sí que es una pieza válida, jargo sargo. Pieza mayor, un sargo breado de 1.305 gramos. Una muy buena pieza. Por lo tanto, contabilizamos un total de... Bueno, vamos a pesar para confirmar que el jargo picudo pesa menos que el breado. ¿Sí, no? ¿Confirmamos? Sí, efectivamente. El sargo picudo pesa más, pesa 1.475 gramos, algo más que el sargo breado. Por lo tanto, pieza mayor, un sargo picudo, 1.470 gramos. Especies. Tenemos 5 especies. En este caso distinguimos entre el sargo y el sargo breado y el sargo picudo. Ahora vamos a proceder a pesar todas las piezas válidas. Vemos que Juan se ha encontrado también con un pez ballesta. Cinco especies se confirman. Perdón, 6 especies con el congrio que no estábamos contando, efectivamente. El congrio que pesa más de 5 kilos, 5.365 gramos. Efectivamente, es una pieza válida. Insistimos en que, aunque el congrio es una pieza que tiene su dificultad, se ha limitado el número de capturas solamente a 2 para cumplimentar ese cupo y el peso mínimo han de ser 5 kilos. El peso del congrio, independientemente del peso del congrio, los puntos que se otorgan al pescador son 5.000 puntos, si no me equivoco, 2.500 cada congrio pescado mayor de 5.000 gramos, en este caso. Por lo tanto, independientemente del peso del congrio, puntúa con 2.500 por ser un pez y además como una pieza 700 gramos, ¿no? Estamos calculando la puntuación final de Juan.
Hacemos una fotografía. Un aplauso muy fuerte, por favor. Un aplauso. Tenemos una puntuación total para Juan Cayón de 18.050 puntos. Enhorabuena, Juan. Un aplauso. Continuamos con los pescadores de la Federación Cántabra. A continuación, pesaremos el dorsal número 13, que corresponde a David Primo, de la Federación Cántabra, como he dicho, del Club Vocal. Un aplauso muy fuerte. David presenta dos sacos. Vemos claramente que en uno de ellos hay al menos un congrio. Un buen congrio, además dos congrios. Vemos un congrio de gran envergadura y otro congrio un poquito más pequeño. Uno de estos congrios creo que ha propinado un mordisco al propio competidor, a David. Creo que tiene una pequeña herida en el pecho. Y presenta también una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete maragotas y pintos. Por lo tanto, si todas dieran el peso, sería un cupo. Y presenta también un mule, un mujil. Vamos a comprobar el peso de cada una de las piezas. Perdón, he dicho que era un cupo, siete piezas, es para el resto de peces. Para los pintos y las maragotas el cupo se hace con 10 piezas, disculpad. Por lo tanto, en este caso no tendríamos el cupo, pero podemos ver que hay un par de pintos y maragotas de muy buen tamaño. Comprobamos que todas tienen más de 700 gramos, en este caso 700 justos, esa pieza es válida. Pesamos el mujil, 805 gramos, también es una pieza válida. Evidentemente los congrios no vamos a pesarlos porque tienen un buen tamaño. Pieza mayor, un pinto de 1040 gramos. Un aplauso por favor para David. Tenemos, por lo tanto, un cupo para David Primo, dos congrios. Piezas, dos, cuatro, cinco piezas válidas, más la pieza mayor. Un peso total de 3.905 gramos, las piezas válidas. Y vamos calculando mientras David se hace la foto con los peces, vamos a ir calculando la puntuación total. David ha conseguido 17.545 puntos. Un aplauso, por favor. A continuación, vamos a proceder a pesar el dorsal número 12, que corresponde al competidor Ángel Cruz Gutiérrez, de la Federación Cántabra. Un aplauso muy fuerte para Ángel. Ángel presenta un gran saco, probablemente dos. Recordemos que Ángel ha sido tercer clasificado, medalla de bronce en el Campeonato de España, ha sido subcampeón de España también y solo le queda ahora ser campeón de España. Por lo tanto, siendo esta su casa, tiene una grandísima oportunidad para proclamarse campeón de España.
Además, viendo el tamaño de los sacos, podíamos intuir que va a estar en las posiciones más altas de la tabla. Tenemos congrios. Veamos si es uno grande o son dos. Tenemos dos congrios de buen tamaño. En este saco también se presentan una, dos, tres, cuatro, cinco maragotas. Todas ellas, habrá que pesar alguna, pero de buen tamaño. Y en el segundo saco encontramos una buena salpa. Encontramos jarbos, mules y una corva que probablemente sea la pieza mayor de Ángel Cruz. Encontramos una, dos, tres corvas en este caso. Igual que antes, recuerdo que la corva, el berrugueto, no es un pez muy habitual en las costas cántabras, o por lo menos no es un pez que se suela pescar, porque aquí en el Cantábrico se encuentra a grandes profundidades. Y probablemente Ángel haya estado pescando a profundidades más allá de los 20 o incluso más allá de los 25 metros para encontrar estas piezas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 mules. Tenemos 1, 2, 3 sargos picudos. Tenemos 2 sargos comunes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 maragotas. La primera ha pesado más de 700 gramos. Vamos a comprobar el resto. 720 gramos, pieza válida. 710 gramos, pieza válida también. ...740 gramos también, pieza que vamos a sumar. 745 gramos el sargo breado. Vamos a pesar las corvas, no, perdón, primero la salpa, comprobar que es la pieza mayor. 2 kilos 45 gramos, es el peso de la salpa, la pieza mayor de Ángel Cruz. Un aplauso. Por lo tanto, tenemos dos congrios, cupo de congrios, pieza mayor, salpa de 2.040 gramos. Estamos contando las piezas. Tenemos seis especies diferentes. Un cupo, siete especies, pieza mayor 2.040 gramos de esta gran pescada de Ángel Cruz. Es una de las mayores pesadas que estamos viendo en la jornada de hoy. Aclararemos en breves momentos si es la mayor de las pesadas del día de hoy o no. De momento, vamos a pesar todas las piezas válidas en conjunto. Vamos, seguimos pesando. Yo creo que igual hay que hacerlo en dos pesadas. De momento llevamos 17.530 gramos. Sí, tenemos todas las piezas. Serán 17.530 puntos a sumar a los puntos de la pieza mayor y a las especies conseguidas. Enhorabuena, Ángel, por esta gran pescada. La puntuación total de Ángel Cruz han sido 46.272 puntos. Enhorabuena.
un fortísimo aplauso. Ángel se coloca muy holgadamente en primera posición de la tabla. Recordemos cómo está la clasificación en estos momentos. Ángel Cruz está en primera posición. En segundo lugar tendríamos a Sergio de Julián y en tercer lugar, con la momentánea medalla de bronce, a Santi López. Vamos a pesar a continuación al siguiente pescador, en este caso de la Federación Catalana, con el dorsal número 11, Óscar Sagué. Por favor, un aplauso. Colocamos el saco del competidor. En este caso, observamos nuevamente que en el interior hay un congrio. Sí, en este momento todavía Ángel se está haciendo las correspondientes fotografías. Ángel y David, su barquero, un fuerte aplauso, enhorabuena. Enhorabuena por esas piezas, Ángel. Vamos a aprovechar, Ángel, este impasse que tenemos para que nos confirmes que has estado buceando a gran profundidad. ¿A qué profundidad has estado buceando? Desde cero también he cogido peces en 30 centímetros, hasta 24 o así más o menos. 24 metros ha sido la cota máxima de Ángel Cruz en este campeonato, que le ha permitido conseguir estas piezas. Enhorabuena, Ángel. Vamos a pescar, a pesar las piezas de Óscar. En el saco vemos que tenemos un congrio que va a dar el peso con seguridad. Encontramos un buen dentón y un mule y dos maragotas que estamos comprobando. En este caso, 710 gramos, pesa más de los 700 gramos mínimos exigidos para esta pieza. Pieza mayor, un dentón de 1.755 gramos. El dentón es otra de las piezas por excelencia, una de las piezas que más gusta pescar a los pescadores submarinos, dada la dificultad que entraña pescarla, y es una pieza que cada vez encontramos más abundantemente en las costas del Cantábrico. La puntuación de Óscar, tenemos 1.555 gramos de piezas válidas, quitando la pieza mayor. Nos estamos aproximando ya a la mitad del pesaje. Aproximadamente tenemos pesadas ya la mitad de los sacos. Tenemos un total de puntos para Óscar de 11.110 puntos. Enhorabuena, un fuerte aplauso para Óscar. A continuación, con el dorsal número 10, también de la Federación Catalana, Xavi Blanco, campeón del mundo. Xavi es campeón del mundo, por lo tanto, está dando un prestigio enorme a este campeonato de España. Y vamos a pesar sus sacos, que presenta también dos sacos, en los que podemos comprobar que efectivamente hay congrios. Tienen especial mérito haber pescado estos congrios, porque los congrios se encuentran, después de buscar mucho en la zona, de reconocer zona, de buscar en todos los recovecos, y Xavi no ha tenido mucho tiempo para preparar este campeonato. Por lo tanto, un mérito extra obtener estos dos congrios que presenta. Sí, el congrio pequeño supera los 5 kilos, no sé si lo comprobaremos, pero casi con seguridad que superan los 5 kilos. Por lo tanto, tenemos dos congrios. Hemos completado un cupo
Abrimos el segundo de los sacos. Donde vamos a encontrar, tenemos un pez ballesta, dos pintos de buen tamaño, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 5 mules, tenemos una dora, no, un, es un sargo, dos peces ballesta. Comprobamos que esas piezas, sobre todo las que puedan ser dudosas, superan los 700 gramos. Ese mule supera los 700 perfectamente, es pieza válida. ...705 gramos también, al límite, muy bien. ...795 gramos. Comprobamos el peso de los peces ballesta. ...880 gramos, sin problema. Y el otro también, 875 gramos. Por tanto, todas las piezas que presenta Xavi son válidas. Pieza mayor, un pez ballesta de 875 gramos. Xavi Blanco es campeón del mundo individual. Aunque en este campeonato también tenemos otros campeones del mundo que lo han sido por equipos. Así que es un campeonato, el Campeonato de España de Pesca Submarina, uno de los que en todo el mundo tiene mejores pescadores, mejores competidores. Calculamos la puntuación de Xavi Blanco. Piezas tenemos 10 piezas válidas, más los congrios, 10 piezas válidas, 7.825 gramos, sumaremos a esos gramos transformados en puntos, los puntos que corresponden a cada una de las piezas y a los cupos de los congrios y a los propios puntos de los congrios y de la pieza mayor, y hemos obtenido una puntuación para Xavi Blanco de 26.800 puntos. Un aplauso muy fuerte para Xavi. Continuamos con la Federación Catalana y con el dorsal número 9 pesará Óscar Hidalgo a continuación. Un aplauso, por favor. Óscar presenta también dos sacos. Óscar Hidalgo es el actual campeón autonómico de Cataluña. En estos sacos podemos ver que también hay congrio. La duda es si tenemos uno o tenemos dos congrios. Pero son unos sacos bastante, bastante completos. Ahí tenemos dos congrios de muy buen tamaño. Los dos puntúan, por lo tanto, ya tenemos un cupo. Aquí podemos ver unos pintos de muy buen tamaño y un buen número también de peces ballesta.
alguna maragota que hay por ahí también y sargos. Vale, vamos comprobando que las piezas son válidas. Esta primera pieza era un berrugueto también, por lo tanto, hemos estado pescando a gran profundidad, pero este, en este caso no daba el peso. Esta maragota sí que da el peso. Se... 670 gramos, lástima, por 30 gramos no llegamos al peso mínimo. Vamos a pesar los peces ballesta, esos son de muy buen tamaño, no va a haber ningún problema con su peso, simplemente quizá comprobar cuál es la pieza mayor. 1575 uno y 1585 otro, por lo tanto, pieza mayor, 1585 gramos, un pez ballesta. Tenemos cupo de congrios y cupo de ballestas. Óscar ha pescado 7 peces ballesta, por lo tanto, ha hecho también, además del cupo por los 2 congrios, ha hecho cupo por peces ballesta. Recordar que Óscar Hidalgo es el actual campeón autonómico de Cataluña y ha realizado una muy buena pesca. El peso total de las piezas válidas, 14.760 gramos. Muy buena pesca, muy buena pesca. Enhorabuena, Óscar. Tenemos ya la puntuación total de Óscar Hidalgo. Nada más y nada menos que 37.545 puntos. Un fuerte aplauso. Enhorabuena. Óscar se coloca en segunda posición después de Ángel Cruz. Y a continuación, también de la misma federación, de la Federación Catalana, con el dorsal número 8, vamos a invitar a pesar a Isaac Vives. Por favor, un aplauso. Isaac presenta un saco que procedemos a abrir. Cuando hacen falta dos personas para transportar el pescado de uno de los pescadores, es que ha hecho una muy buena pesca. Vale, Isaac presenta un congrio que está en torno a esos 5 kilos de peso y 2 múgiles que superan los 700 gramos probablemente de peso, por lo tanto, serán piezas válidas. Confirmamos el peso, pieza mayor,
905 gramos, la pieza mayor, un mule, mujil de 905 gramos. Un congrio. Dos especies, mules, mújiles y congrio. Una pieza válida además de la pieza mayor. ...890 gramos el peso de la pieza válida. Calculamos la puntuación total de Isaac. Tenemos 6.895 puntos. Un fuerte aplauso, Isaac. Pasamos a los competidores de la Federación Balear con el dorsal número 7, Sebastián Torre. Por favor, un aplauso. Después de la corriente de correspondiente fotografía, abrimos el siguiente saco, dos sacos, presentamos dos sacos, donde nuevamente intuimos que puede haber uno o dos congrios. Vemos que ese saco está bien precintado. Y el congrio que se intuye supera ampliamente los 5 kilos de peso, por tanto será una pieza válida. Y hay otro congrio un poquito más pequeño que estará también por ahí, superando los 5 kilos también con seguridad. Muy bien. Por lo tanto, dos congrios, ya hemos cubierto un cupo. Sebastián presenta también dos, tres, cuatro pintos de muy buen tamaño, muy buen tamaño. Dos maragotas y dos peces espada, dos peces ballesta, perdón. El pinto mayor, vamos a pesar este y confirmar que pesa. En este caso 690 gramos, lástima, queda fuera. 690. El resto pesan sobradamente los 700 gramos y pesamos la pieza mayor, que es un pinto de 1.640 gramos. Tres peces, además de la pieza mayor. Tres especies, no tres peces, tres especies. Seis piezas válidas, además de la pieza mayor, con un peso de 6.165 gramos. Sumamos todos los puntos. Y tenemos una puntuación total para Sebastián Torre de 21.105 puntos. Un aplauso muy fuerte. Enhorabuena. Insistimos en la dificultad que tiene la pesca en el Cantábrico para los pescadores del Mediterráneo. A continuación, con el dorsal número 6, vamos a pesar la pesca de Óscar Cervantes. Por favor, un aplauso.
Hacemos la correspondiente foto de rigor. Óscar Cervantes también ha sido campeón de España, por lo tanto, dando a este campeonato mucho más prestigio y además es el actual campeón autonómico de la Comunidad Balear. Óscar presenta dos grandes sacos. Procedemos a su apertura. Aprovecho que te has acercado tanto. Óscar, ¿nos puedes contar qué tal ha sido la jornada? ¿Qué profundidad has estado pescando? ¿Cómo ha discurrido el día? Pues he estado pescando entre un fondo de 8 y 20 metros. Entre 8 y 20 metros, enhorabuena. 20 metros es una profundidad considerable aquí en el Cantábrico y 8 metros es la pesca habitual que se suele realizar en estas costas. Vemos que presenta dos grandes congrios, muy buenos congrios, de un buen tamaño, ambos dos. Y otro saco repleto de peces. En este caso se puede ver un pinto de grandes proporciones, probablemente de más de 2 kilos. Efectivamente confirmamos que se ha pescado a gran profundidad. Encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peces ballesta, por lo tanto tenemos un cupo. Tenemos también 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berruguetos también, pero habrá que comprobar el peso de alguno pequeño, que pesa, vaya, 645 gramos. Este no es una pieza válida, con lo cual es una pena, invalida el cupo. Pesamos la pieza mayor, que es un gran pinto, de 2 kilos, 240 gramos. Enhorabuena por esta pieza. No es muy fácil encontrar en Cantabria, en Santander en concreto, pintos de este tamaño. Enhorabuena. Tenemos 4 especies. Tenemos un total de 13 piezas, por lo tanto la puntuación será solamente por el número de piezas bastante altas. Peso total de estas piezas. ...13.960 gramos... Muy bien, vamos a calcular cuál es el total. El total de puntos de Óscar Cervantes son 37.400 puntos. Por lo tanto, un fortísimo aplauso, Óscar. Enhorabuena. Ya estoy perdido. Yo no sé si Óscar se sitúa en la tercera o en la segunda posición. Óscar, no te vayas. Bueno, como podéis comprobar, la pesca de Óscar ha sido muy abundante, con lo cual se está poniendo la cosa muy difícil para los seleccionadores españoles que tenemos aquí presentes, Pepe y Óscar. Van a tener muy difícil seleccionar a la próxima selección española para competir en competiciones internacionales. Muy bien. Enhorabuena y un fuerte aplauso para Óscar Cervantes. También de la Federación Balear, con el dorsal número 5, vamos a pesar la pesca de Carlos Martorell. Por favor, un aplauso.
Óscar Cervantes se coloca en tercera posición, Ángel Cruz sigue en la primera posición, segunda posición Óscar Hidalgo y Óscar Cervantes en la tercera posición, de momento en esta primera jornada. Vamos a abrir el saco de Carlos Martorell, también de la Federación Balear, que ha pescado, por supuesto, como no podía ser de otra manera, un congrio. Abrimos el saco. Uno o dos. Dos congrios. Tenemos dos congrios que dan el peso casi, casi con seguridad. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis lábridos entre pintos y maragotas, un mule y un sargo breado de buen tamaño. El sargo breado de más de un kilo. Vamos a pesar las piezas. Una maragota que pesa justo 700 gramos, por lo tanto es una pieza válida. Esta maragota se queda por debajo, 670 gramos, no pesa el mínimo. Esta pieza tampoco pesa los 700 gramos mínimos que necesitamos para que sea una pieza puntuable. Pieza mayor, sargo breado de 1.300 gramos. Tenemos un cupo de congrios, hemos pescado dos congrios de más de 5 kilos. El peso de todas las piezas válidas son 3.840 gramos. Calculamos cuál es la puntuación total. Tenemos la puntuación total. Apenas quedan 11 participantes por pesar. La puntuación total de Carlos Martorell. ...17.735 puntos. Un fuerte aplauso, Carlos. Y a continuación vamos a pesar de la Federación Madrileña el dorsal número 4, Andrei Malisev. Por favor, un aplauso. Hacemos la correspondiente foto. Al mismo tiempo que procedemos a abrir este saco. Como en otras ocasiones, ya os adelanto que hay un congrio ahí dentro. Uno o más de uno. Andrei presenta un congrio, un buen congrio y un buen pinto también. Piezas con seguridad, las dos válidas. Por lo tanto, dos especies también. La pieza mayor es el pez, el pinto en este caso, de 935 gramos.
Andrei tiene dos especies. Una puntuación de 5.335 puntos. Un fuerte aplauso, por favor. Un aplauso, que no nos quedemos dormidos, por favor, que ya queda poco. Muy bien, pues continuamos con la Federación Madrileña y a continuación con el dorsal número 3 va a pesar Francisco Javier García. Por favor, un fuerte aplauso también. Un aplauso más fuerte, por favor. Venga, que se vea que estamos todos despiertos todavía. Muy bien, muchas gracias. Francisco Javier. Aproximamos el saco de Francisco Javier a la mesa. No, perdón. No. Bueno, en cualquier caso, un fuerte aplauso para Francisco Javier, por favor. Gracias. Recordemos que Francisco Javier viene de la Federación Madrileña y, por lo tanto, la pesca en aguas del Cantábrico entraña una gran dificultad para ellos. No disponen de este mar todos los días como la gente de la Federación Cántabra o de otras federaciones del Cantábrico. Vamos a pesar, por lo tanto, ahora el dorsal número 2, también, en este caso de la Federación Murciana. Julián Rivas, por favor, un aplauso. Vamos abriendo los sacos de Julián. Madre mía, hay un pinto que va a ser la pieza mayor del campeonato probablemente. Tenemos el cupo de los congrios, dos congrios de muy buen tamaño. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 lábridos. Si todos pesan, por lo tanto, vamos a tener un cupo de pintos y maragotas. ¡Ay! 685 gramos. Esta maragota no es una pieza válida, no pesa 700 gramos mínimo. Este pinto que tenemos aquí, que se está proyectando ahora en pantallas y que podrán ver la gente en streaming, es una de las piezas más grandes que se han podido ver hasta el momento. Y pesa 2 kilos 25 gramos. Enhorabuena. No es la pieza más grande, pero sí que es el pinto más grande, con seguridad. Me están corrigiendo, efectivamente, Óscar Cervantes también presentó como pieza mayor un pinto que pesó 2.240 gramos, por lo tanto, un poquito más que este pinto. En cualquier caso, dos grandísimas piezas cobradas en este mar, siendo una de las piezas más abundantes, pero en este tamaño no tanto. Tenemos 8.955 puntos para todas las piezas válidas.
Julián Rivas tiene una puntuación final de 26.380 puntos. Un fuerte aplauso. Enhorabuena. Muy bien. Firmamos aquí. Continuamos con la Federación Murciana y con el dorsal número 1 pesará Miguel Puga. A continuación, un fuerte aplauso, por favor. Enhorabuena por esas piezas. Vamos a proceder a abrir los sacos de Miguel. Dorsal número 1, también a Federación Murciana. Más Miguel Puga es el actual campeón autonómico de Murcia. En este caso parece que no hemos encontrado congrios, pero sí que se ha encontrado un pez de San Pedro o un San Martín. Un pez, una especie relativamente rara en el Cantábrico y que suele pescarse también a grandes profundidades. Tenemos una pesca muy variada. Tenemos el pez de San Martín, un dentón, unos salmonetes de muy buen tamaño, un cabracho, un berrueto también, un mule y un sargo. Vamos pesando las piezas individualmente para confirmar que tenemos 700 gramos mínimo por cada una de ellas. Vuelvo a insistir en que todo este pescado será donado. Ahí podemos ver todo lo que se ha pescado hasta el momento, todo lo que se ha pesado hasta el momento, será donado al comedor social de Santander. Seguimos comprobando el cabracho, seguramente que sí que pese los 700 gramos. No, bastante menos. Ahí. Un buen salmonete, pero que no alcanza los 700 gramos. Otro buen salmonete también, 630 gramos para un salmonete es un peso considerable, pero no son 700 gramos. Este sí, este salmonete sí que pesa 705 gramos, por lo tanto, es una pieza válida. Vamos a comprobar cuál es la pieza mayor. El mule pesa 1.060 gramos y el pez de San Pedro 1.035 gramos. Por tanto, pieza mayor será un mule de 1.060 gramos. No tenemos ningún cupo en este caso. Dos, tres, cuatro. Cinco piezas válidas. Con un peso. De 4.510 gramos. Muy bien. Vamos a calcular los puntos totales que le corresponden a Miguel. Y son 15.770 puntos. Un fuerte aplauso también para Miguel. Muchas gracias. Continuamos pesando. En este caso, vamos ahora a la Federación Valenciana
con el dorsal 34, no, perdón, con el dorsal, ahora que sí, con el 34, Adrián Carlos, por favor, un aplauso. Vamos a abrir el saco de Adrián, que contiene un congrio con seguridad. Volcamos el contenido de este saco y vemos que efectivamente hay un congrio de muy buen tamaño. Buen congrio. Y tenemos un segundo saco que contiene algunos peces. En este caso estaba bien precintado, tenía dos bridas. Abrimos la segunda. Y nos encontramos con tres buenos pintos. Dos pintos muy buenos, de muy buen tamaño, y otro pinto un poquito más pequeño, pero que superará los 700 gramos. No, 615 gramos. Esta pieza no es válida. Tenemos dos pintos de muy buen tamaño, este sí, superará el kilo. 1.555 gramos, un pinto, pieza mayor. Pieza mayor, 1.555 gramos. Calculamos el total de puntos de Adrián. Son 7.930 puntos. Un fuerte aplauso para Adrián. Nos hacemos la correspondiente foto. A continuación, también de la Federación Valenciana, con el dorsal 33, Enrique Ferrer. Por favor, un aplauso. Vale, procedemos a abrir el saco de Enrique. Dorsal 33, presenta un congrio que supera los 5 kilos de peso y dos maragotas. Una de ellas seguro y la otra habrá que pesar. Pesamos 610 gramos, esta queda por debajo de los 700, tanto queda fuera. Y este, con 835 gramos, supera ampliamente los 700 gramos exigidos a la pieza. Por lo tanto, además del congrio, presentamos una pieza que será también pieza mayor, con un peso de 835 gramos. Y Enrique tendrá una puntuación total de 5.235 puntos. Un aplauso muy fuerte. Continuamos con la Federación Valenciana, en este caso con el dorsal 32. Vamos a pesar la pesca de Juan Vicente Pérez. Por favor, un aplauso.
Apenas nos quedan seis participantes por pesar. Entre ellos tenemos a grandes pescadores como Jaime Heras, Raico García, Samuel Tomás. También tenemos a Juan Vicente Pérez Climent, Enrique Ferrer también. Vamos a pescar, a pesar todas las pescas de estos grandes deportistas y finalizar la jornada de hoy. Se recuerda que mañana continuaremos con el campeonato, en este caso yendo hacia el oriente, es decir, la zona de pesca comprende aproximadamente unos 10 kilómetros desde Cabo Mayor, el Cabo de Santander, hacia la izquierda, hacia Asturias. En esa zona podemos encontrar calas, podemos encontrar acantilados, podemos encontrar bajos y es presumible que la pesca sea más abundante que hoy. De momento tenemos tres fanecas de muy buen tamaño, un jarbo y un pinto que pesa 710 gramos, por lo tanto es pieza válida. Pieza válida también, 750 gramos, esa faneca, ese bacalao. Esa también pesará 700 justos. Pieza válida. Y la pieza mayor es un abadejo de 1.005 gramos. Calculamos los puntos totales, no ha habido cupos en este caso. ...2.180 es el peso de las piezas válidas. ...7.985 puntos son los puntos que le corresponden a Juan Vicente Pérez. Un aplauso. Muchas gracias. Hacemos la correspondiente foto también. Y a continuación, con el dorsal número 31, va a pesar Samuel Tomás. Por favor, un aplauso. Samuel Tomás también ostenta más de un campeonato de España y además es el actual campeón autonómico también de la Federación Valenciana y presenta dos sacos muy bien, muy completos. Como en otras ocasiones, se intuye que aquí hay al menos un congrio. Vamos a confirmar que no sean dos congrios y tengamos el cupo, que probablemente sea así, ¿verdad? Bueno, tenemos un pinto de muy, muy, muy buen tamaño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Probablemente tengamos, habrá que confirmar el tamaño de las piezas, pero tengamos un cupo de todo pintos. Tenemos también peces ballesta. Nos hemos encontrado también con múgiles y tenemos un sargo también. Uno de los pintos es de muy, muy, muy buen tamaño. Falta de abrir todavía un saco. Tenemos 10 pintos, todos pintos. Tres peces ballesta, un breado. He dicho yo antes un sargo, pero no es un sargo común, es un sargo breado. Y en el segundo saco nos encontramos un congrio.
congrio que da la talla, seguramente. Esta gran pesca demuestra la gran versatilidad del gran pescador que es Samuel Tomás, que adaptándose a las aguas del Cantábrico ha conseguido cobrar estas grandes piezas y probablemente también a grandes profundidades. Vamos a pesar la pieza mayor. Primero comprobamos el peso de los más pequeños. 760 gramos, por supuesto, es válida. Ahora sí, pesamos la pieza mayor de Samuel. Es un pinto de 2 kilos 285 gramos. Enhorabuena, gran pieza. Ahora sí que es el pinto mayor del campeonato. Y de momento, pieza mayor del campeonato también. 2,285. Sí. Vamos a pesar todas las piezas válidas. Tenemos un cupo de pintos. En este caso no se ha cubierto el cupo de congrios, pero tenemos un cupo por pintos. ...17 piezas más, la pieza mayor, que tienen un peso en conjunto, buen número de piezas, por lo tanto un buen número de puntos solamente por piezas. Que como en otras ocasiones va a costar que entren todas en la misma bandeja. ...16 piezas válidas. Y peso 16.460 gramos, todas las piezas válidas, excepto la pieza mayor. Vamos a calcular los puntos totales de Samuel Tomás. Ya os adelanto que va a estar muy arriba. Estamos confirmando que la comprobación sea correcta. Se están calculando los puntos en dos ordenadores al mismo tiempo, individualmente, y hasta que no se confirma que los dos obtienen la misma puntuación, no se valida el pesaje. Samuel tiene 39.345 puntos. Un fuerte aplauso para Samuel. Enhorabuena. Vamos a ver dónde se coloca Samuel, así a bote pronto, probablemente me equivoque. Está en segunda posición detrás de Ángel Cruz. Ángel Cruz con 46.000 puntos. Y Óscar Hidalgo en tercera posición y Óscar Cervantes en cuarta posición. Muy bien. Seguimos pesando. Tenemos también, en este caso ahora de la Federación Canaria, va a pesar con el dorsal número 30, Raico García. Un aplauso, por favor. Raico. Y os adelanto que Raico también ha hecho una grandísima pesca, muy buena pesca, a muy buena profundidad también. Ha estado pescando próximo a los 30 metros de profundidad, que para ser el mar Cantábrico es una profundidad muy considerable. Abrimos el primero de los sacos de Raico y con total seguridad hay un congrio, al menos, que da el peso. Tenemos un buen congrio. Veo la cola de una gran corva también. Dos congrios que dan el peso. Una buena corva. Tenemos un jarbo, un pinto y un sargo breado. Y un mule. De momento, ¿no?
Hemos hecho el cupo de congrios. Vamos a pesar individualmente las piezas para comprobar que son piezas válidas y que todas ellas superan los 700 gramos. Bueno, no os marchéis, especialmente las pescadoras, porque recordad que a la finalización de la pesada vamos a sortear unas aletas Carbontec para una de las pescadoras. Bueno, me informan que las aletas serán sorteadas mañana, porque hoy los responsables de la empresa Carbontec han tenido que recoger y mañana realizaremos ese sorteo. Ah, bueno, el coche y el barco, ese se va a sortear entre los participantes de la organización. La pieza mayor de Raico, una corva de 1.340 gramos. Tenemos un cupo por los congrios. ...1.735 gramos es el peso de las piezas válidas. Raico tiene una puntuación total de 14.575 puntos. Enhorabuena. Un aplauso, por favor. Y para finalizar la jornada de hoy, con el dorsal número 29, va a pesar Jaime Heras, también de la Federación Canaria. Un aplauso, por favor. Más fuerte, que se vea que estamos aquí, que estamos cansados, efectivamente, y queremos irnos a descansar para mañana, pero acabamos en muy pocos minutos. Nuevamente, ese saco contiene un congrio de buen diámetro. Jaime presenta dos sacos. Procederemos a abrir. En este primer saco tenemos un congrio de buen tamaño. Uno o dos congrios. Efectivamente, tenemos dos congrios de buen tamaño que dan la talla con total seguridad. Por lo tanto, ya tenemos un cupo por haber pescado dos congrios de más de 5 kilos de peso. Procedemos a abrir el segundo de los sacos. Y en este saco encontramos bastantes peces. Encontramos varios peces ballesta de buen tamaño, encontramos maragotas, algún pinto y un buen cabracho también. Vamos a pesar para confirmar que todas esas piezas superan los 700 gramos. En concreto, también hay un cupo de pez ballesta. Se han pescado 7 peces ballesta y todos pesan, sin haber comprobado, todos probablemente pesen más de 700 gramos. Comprobamos el peso de este pinto. Jaime, pon un poquitín, simplemente para que se vea en la pantalla. Este pinto pesa 620 gramos. Vaya, se queda fuera. Pesamos
esta maragota, 720, sin duda, es una buena pieza, válida. Pesamos otra maragota, en este caso 730, también pieza válida. El mule, mujil, son 700 justos, muy bien, pieza válida. Recordemos la importancia de que sea una pieza válida. No solamente son los 700 puntos de la propia pieza, sino también 700 puntos de los 700 gramos que pesaba esta pieza. Pesamos la pieza mayor, que es un pez ballesta de 1050 gramos. Tenemos cinco especies, dos cupos completos, congrios y ballestas. Vamos a pesar todas las piezas válidas en conjunto. Jaime, por favor. Gracias. El peso total de las piezas válidas. 13.825 gramos. Enhorabuena, Jaime. Vamos a calcular cuántos puntos en total tenemos. Y con esta puntuación finalizaremos la jornada de hoy, el pesaje de la jornada de la pesca del Campeonato de España de Pesca Submarina realizado en el oriente de Santander. Tenemos una puntuación total para Jaime de 18.000... No lo he visto, perdona. 18.000... Perdón, 18 no, 38.475 puntos. Enhorabuena. Muy bien. Enhorabuena, Jaime. Muy bien, pues a falta de la jornada de mañana, queda en primera posición Ángel Cruz, de la Federación Cántabra. En segunda posición se encuentra Óscar Hidalgo y en tercera posición Óscar Cervantes. Enhorabuena a todos, muchísimas gracias por vuestra participación, muchísimas gracias a la organización. Mañana continuamos con la segunda jornada de este Campeonato de España de Pesca Submarina. Gracias a todo el mundo. Saludos.